a ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a esta casa que es la vuestra también, la casa de Trufaul, siempre Trufautis. Bueno, acabo de llegar del trabajo, son las 9 y cuarto, bueno no, he llegado hace una hora, lo que pasa es que he estado escribiendo. 9 y cuarto, he llegado hace una hora, he empezado a trabajar pues muy temprano, he salido de casa que era las 7 de la mañana y lo primero que hago al llegar a casa, pues si tengo ganas, me apetece, pues eh, me pongo delante del micro... Pienso en vosotros, pienso en un proyecto, el proyecto de esta semana, y este proyecto semanal es volver a una guerra africana, una guerra muy poco conocida, una guerra de estas que estoy seguro que si la de Grecia os ha gustado, esta incluso puede que más, porque no tan solo es un episodio bastante largo, el que os voy a contar, sino aparte tendrá unos anexos que también serán bastante largos y que ayudarán ayudarán a entender todo lo que os voy a contar en lo que es la propia historia en sí. Como siempre, dar las gracias, sobre todo, pues primero a Roberto Martín Jiménez, que es el autor del texto, es el autor del texto, no yo, ¿eh? en este caso, y Revista Jarditos, que, bueno, pues eh, me han facilitado el poder eh, comentaros aquí, eh, en plan podcast, pero con imagen, en este caso, pues una historia que estoy seguro que os va a encantar. Pero bueno. No... Empecemos la casa por, la... por el tejado. Y vengan nenes, que empezamos la guerra de 1977 entre Libia y Egipto. Crónica de un pequeño enfrentamiento entre vecinos. Bueno amigos, para entender el pequeño conflicto entre Egipto y Libia, acaecido durante verano de 1977, debemos... De buscar sus raíces en los enfrentamientos eh, que, desde finales de los 40 del siglo pasado, los países árabes tuvieron con el recién eh, creado Estado de Israel. Tras la guerra de Yom Kippur para los judíos o de octubre para los egipcios del año 73, el presidente egipcio Anwar al-Sadat. Comenzaría un tímido acercamiento hacia Israel y, por ende, su principal aliado, los Estados Unidos de Norteamérica. Dicha actitud comenzaría a levantar ciertos recelos entre los países árabes, especialmente con la vecina Libia. Y el coronel Muammar el Gaddafi emprendería una serie de alocuciones en diversos foros que versaban sobre las supuestas ayudas, tanto económicas como militares, generosamente donadas por el pueblo libio al Estado egipcio para luchar contra el enemigo sionista. Lo cierto es que el líder libio pretendía aumentar su prestigio y convertirse en la principal y a ser posible única voz del mundo árabe y gracias a los limitados éxitos militares logrados por las ofensivas sirio-egipcias se le puso en bandeja la oportunidad de criticar a ambos por su manera de conducir la contienda e incluso atacar a otros países árabes como Jordania por su negativa a unar los esfuerzos frente al enemigo. Sionista. Y el propio Gaddafi empezaría a calificar la guerra de octubre como una auténtica cobardía, un ridículo intento de liberar suelo árabe de la presencia israelí, llegando a afirmar que si bien dicho conflicto se había vendido a los ciudadanos árabes como una auténtica guerra de liberación total, ciertamente no había sido más que un intento de confundir al pueblo árabe, el cual nuevamente era engañado por el pueblo judío. Y para complicar aún más las cosas, Sadat comenzaría una serie de contactos directos con Estados Unidos e Israel para conseguir un alto fuego completo y permanente que sirviera para colocar las bases de un futuro acuerdo de paz entre Egipto e Israel. El coronel Libio lógicamente no pudo contenerse más, y empezaría a difundir sus palabras en la radio oficial libia y por ende al resto de países árabes. Y en una de sus alocuciones hablaba de la cooperación libia en la guerra de octubre, recalcando sus acciones al líder egipcio. Nosotros cedimos fondos y armas y quedamos exhaustos junto a ti. Y todo por nada. Últimamente estás estrechando lazos con Estados Unidos y quieres reconocer a Israel. Solo Libia no ha reconocido a Israel y por supuesto nunca lo reconoceremos hasta el día del juicio final. Nosotros quedamos exhaustos por tus movimientos y ahora tú nos maldices. Te dimos 100 aviones, miráis como un regalo al pueblo egipcio para liberar el Sinaí. Nosotros te dimos 100 miras y ahora nos vuelves a maldecir insinuando que nosotros no participamos en la guerra y la desafortunada gente del pueblo egipcio no conoce la verdad. Todos los buques y lanchas neumáticas que el ejército egipcio usó para cruzar el canal de Suez eran libias. No esperamos ningún tipo de recompensa ni ningún reconocimiento o agradecimiento porque nosotros simplemente cumplíamos con nuestras obligaciones históricas y panárabes. La artillería autopropulsada que se empleó en el frente egipcio era toda de Libia. Cañones móviles italianos que fueron comprados en Italia con el último objetivo de regalárselo a Egipto. Los egipcios no tenían bulldozers y nosotros los compramos. Fuimos nosotros los que proporcionamos también prestrechos al ejército egipcio, ropa e incluso calcetines. Yo personalmente transporté los misiles en mis hombros y marché con ellos hasta que pude dárselos a los egipcios. Y los israelíes llegaron a 83 kilómetros del Cairo. En ese momento Sadat dijo, es suficiente, voy a finalizar la guerra. Que tengas un buen día. Muammar el Gaddafi respondió, adiós y que tú también tengas un buen día. Y más allá de todas las bravuconadas del coronel Gaddafi, la cuestión que realmente había atormentado al líder libio era que, bueno, era el hecho de haber quedado absolutamente relegado de las consultas previas al ataque conjunto entre Egipto y Siria contra Israel. Además, si la guerra de octubre tenía éxito, pospondría una deseada unión entre Libia y e Egipto, tras la cual Gaddafi esperaba alzarse como líder indiscutible del mundo árabe. El problema es que Libia no podía erigirse en el principal actor de dicha federación, a consecuencia de que tenía un escaso censo poblacional, el cual le hacía configurarse como un verdadero enano militar, a pesar de disponer unas considerables, eso sí, reservas petrolíferas y de gas. Y sirva como ejemplo las observaciones dadas por el general egipcio Saad el-Sajli durante la visita a Libia en el verano de 1973, relativas al desolador estado que encontró en el seno de las Fuerzas Armadas Libias. Al regreso de su viaje redactaría un exhaustivo informe reflejando la escasa preparación de las fuerzas libias de cara a significar un posible refuerzo de las unidades egipcias en el previsible enfrentamiento contra Israel. En el mencionado documento únicamente se establecía como unidades de respetable valor aquellos escuadrones equipados con los excelentes Cazabombarderos Dassault Mirage, en sus variantes Mirage 5D, interceptor, y 5DD, biplazas de entrenamiento, y 5DR, preparados para el reconocimiento, junto a los Cazabombarderos 5D. Y dichas unidades se agrupaban en tan solo dos escuadrones. También serían útiles unos 24 cañones autopropulsados de origen soviético, algunos morteros pesados también de origen soviético de 120 mm y alrededor de un centenar de APCs o vehículos portapersonal. De hecho... Antes, desde antes de la guerra de octubre del 73 se habían desplegado en Egipto ya unos 54 Mirage libios, de entre ellos 32 Mirage eh, 5DE de carácter interceptor que habían ya recibido las marcas egipcias y operaban plenamente integrados en la estructura de la Fuerza Aérea Egipcia, además siendo pilotados de manera prácticamente exclusiva por tripulaciones egipcias, las cuales de manera rocambolesca recibieron entrenamiento, no os lo perdáis, en Francia con pasaporte libio y poco tiempo después de finalizado los combates el líder libio empezaría a explotar la situación declarando públicamente que fueron los pilotos libios los que habían llevado el peso de la contienda volando sus mirages contra Israel Sorprendentemente, afirmaba que sus pilotos realizaron más de 400 salidas contra las tropas judías, entrando en una serie de contradicciones con sus anteriores declaraciones en las que había señalado que Libia nunca había vendido, alquilado o regalado ninguna clase de armas al gobierno egipcio. Posteriormente, afirmaría que habían sido sus pilotos los que ayudaron al entrenamiento de los pilotos egipcios, aunque lo cierto es que no se conoce ni una sola salida de combate efectuada por los pilotos libios durante la guerra de octubre, a pesar de que al menos seis pilotos libios se encontraban desplegados en el Escuadrón 69, que era la unidad egipcia que volaba los Mirage de procedencia. Eh, libia, o de procedencia de libia, exactamente. Solamente se tienen documentados un pequeño grupo de pilotos pakistaníes contratados por Libia para entrenar a las futuras tripulaciones de la Fuerza Aérea Libia y que en ocasiones volaron alguna misión de combate sobre el frente del Sinaí. Dichos Mirage continuarían desplegados en Egipto, eh, en Egipto perdón, hasta 1974, cuando fueron replegados a las bases libias tras eh, comenzar las discrepancias entre ambos países. Y la marcha hacia el Cairo, porque la guerra de octubre provocaría un grave mmm, quebranto económico y social, además de militar, en la sociedad egipcia. Como consecuencia, el presidente egipcio se sintió suficientemente legitimado como para pensar en un acuerdo de paz permanente con el Estado de Israel, con el que había sido su enemigo, reconociendo de facto su legitimidad. Tras años de arduas negociaciones comenzaría a vislumbrarse un posible final a dicho plan, llegando incluso a producirse el anuncio de la visita a Israel por parte del presidente Sadat ya en verano de 1977. La sorprendente afirmación del máximo dirigente egipcio provocaría numerosas protestas entre los dirigentes de los países árabes más radicales, los cuales reflejaban las revueltas eh, de, que los ciudadanos del mundo árabe empezarían a realizar, comenzando por demostraciones de fuerza frente a las embajadas y consulados egipcios. Y en Libia dichas protestas se magnificaron de manera superlativa, principalmente porque el líder libio aún ambicionaba la unión entre Libia, Egipto y Túnez, y comenzó a avivar la furia de masas. Y en julio de 1977, cientos de protestantes libios, instigados desde el gobierno, iniciaron una marcha hacia el Cairo, cuyo objetivo era provocar la rebelión de la población egipcia, alentando el derrocamiento del gobierno. La concentración tomaría cuerpo en la ciudad libia de Amsaat, eh, y bueno, la agitada multitud empezaría a presionar en dirección a la frontera cercana en As-Salum urbe localizada al noroeste de Egipto, junto a la bahía del mismo nombre. Los protestantes se enfrentaron a los soldados egipcios que intentaban evitar a toda costa que sobrepasasen su puesto fronterizo. Y el presidente egipcio decidió poner en alerta a las unidades del ejército y, cómo no, el de la fuerza aérea. El conjunto de dichas acciones exasperaron totalmente al coronel Gaddafi, que no concebía ningún tipo de resistencia por parte egipcia para evitar el estancamiento de la situación y su consiguiente humillación. Lógicamente, ordenaría por tanto un ataque artillero al puesto fronterizo al que estaba alcanzando la población para que no los detuvieran. En previsión a un posible incremento de las tensiones entre ambos países, los responsables de la Fuerza Aérea Libia tomaron la decisión de cambiar las escarpelas de sus aeronaves, pues hasta el momento eran prácticamente idénticas las unas a las otras, las de Egipto y las de Libia, de dentro y fuera, franjas circulares negras, blancas y rojas, y por unas mucho más diferentes, pues Libia empezaría a pintar apresuradamente sus aviones con las características escarpelas verde islam que perduran hasta nuestros días. Y esto ocurría el 20 de julio del 77, pero el 21 de julio, o sea, el día siguiente, sí que se considera el primer día oficial de la guerra, pues los libios inician un nuevo y... Devastador ataque artillero contra el puesto forterizo, algunas instalaciones militares ya existentes en los alrededores de as y el paso del Halfaya, un lugar de tránsito estratégico para las comunicaciones con la metrópoli. Como hemos comentado, como os he comentado, el coronel Gaddafi no esperaba ninguna reacción. De grandes proporciones por parte egipcia, pero sin embargo, no había nada más alegado, alejado perdón, de la realidad, pues, de inmediato, unidades acorazadas egipcias, apoyadas por infantería mecanizada, se desplazarían rápidamente hacia la zona, hacia la frontera, además de transportarse un grupo de artillería, la cual respondió sin mediar palabra, haciendo fuego de contrabatería, creándose, lo que os digo. Un verdadero infierno artillero los unos contra los otros. Dos divisiones del primer cuerpo de ejército egipcio, las cuales normalmente estaban acantonadas alrededor de El Cairo, su capital, también serían enviadas para reforzar sus fronteras. Y las primeras unidades aéreas egipcias llamadas a luchar fueron los bombarderos estratégicos TU-16 KSR-211, los cuales dada su evidente obsolescencia frente a las potentes y modernas defensas aéreas de nueva generación libias, no realizaron un ataque convencional con armas de caída libre con bombas, sino que fueron utilizados para lanzar misiles de crucero con objetivo con el claro objetivo de eliminar dos puestos de radar avanzados que Libia estaba utilizando como alerta aérea temprana. Y para realizar dicho ataque, los bombarderos pudieron situarse a una distancia de seguridad, empleando los misiles KSR-11 equipados con un sistema de guía antirradar. Los primeros blancos atacados estaban en las inmediaciones de Tobruk y el Adem, en la costa noreste de Libia y en la provincia de Al-Kufra, pues estaba más cercana a la capital, Al-Yazuf. Existía una batería ahí de defensa antiaérea. Tras dicha ofensiva se reclamó la destrucción de al menos dos equipos de radar de largo alcance, dejando vitales pasadizos aéreos para el ingreso de las siguientes oleadas de aeronaves de ataque egipcias. Los pasillos generados de las defensas aéreas serían utilizados rápidamente y posteriormente en misiones que permitirían atacar blancos lejanos como Trípoli incluso, sin ser además molestados por los interceptores libios o por sus sistemas estáticos de defensa aérea que en ese momento contaban con los SA2 o S75 y los S125 o sa 3. Mientras se producían los movimientos iniciales de las fuerzas terrestres, se ordenaría a la Fuerza Aérea Egipcia realizar ataques a los acuartelamientos y concentraciones de tropas libias cercanas siempre a la frontera con la finalidad de mermar el espíritu libio combativo. Y la aeronave más adecuada dentro del arsenal egipcio para llevar a cabo o realizar dichas misiones sería el Sukhoi Su-20, eso sí, escoltado siempre por los MIC. 21 MF, aunque para blancos más cercanos a las bases aéreas propias se decidió emplear los más numerosos, aunque más vetustos Sukhoi SU-7 y MiG-17, los cuales, a pesar como os digo, de su arcaica apariencia, eran tremendamente apreciados en misiones de apoyo aéreo cercano dada la utilidad para desatascar con sus cañones puntos concretos en beneficio de las tropas propias. Y además de atacar dichas posiciones, se prepararía un ataque táctico contra la base aérea de Bengasi, siendo bombardeada a baja cota, combinando bombas de racimo con armas penetradoras, quedando la pista principal fuera absolutamente de servicio, así como los edificios y hangares. Eh, próximos a la pista, pues que sufrieron daños de diversa consideración. Prácticamente al unísono con dicha acción, aeronaves egipcias golpearían también la base aérea de Gamal Abdel Nasser, situada al sur de Tobruk, sede de los miras libios, los cuales eran considerados por Egipto como las aeronaves más avanzadas del arsenal enemigo. Y bueno, durante estos ataques iniciales, los libios reclamaron, como no, el derribo de dos SU-20, los cuales nunca fueron confirmados por Egipto. Aunque por el contrario, estos reclamaron la destrucción de siete aeronaves libias. Eso sí, en tierra. Otro ataque se dirigió hacia la costa mediterránea junto a Bardir Gere, donde se situaba una base de cohetes libia equipada con Frog 7 y Scud B. Y al parecer los daños fueron bastante importantes, dejando dicho emplazamiento sin posibilidad de un uso inmediato. Tras estos ataques, una pequeña escuadrilla bombardearía también la pista de Marturbá, cercana a la ciudad de Damá y que era empleada como base secundaria, provocando también años, aunque de menor consideración. De igual manera que los libios habían cambiado el aspecto de las escalpelas de identificación, los egipcios, eh, egipcios aplicaron marcas altamente visibles a sus aeronaves, principalmente a los Mirage 5 y a los MiG-21, pues ambos servían en las dos fuerzas aéreas. Y curiosamente las marcas empleadas eran prácticamente un duplicado de las empleadas por Israel en sus Dassault Mirage 3 CJ e Iain, IAI Nesher durante la Guerra de Octubre, y años más tarde seguiría empleándolas en sus IAI Kafir, consistiendo en grandes triángulos de naranja brillante delimitados por franjas negras, y bueno, dichas marcas se aplicaron sobre las alas, la deriva y tras la carlinga del piloto. Y tras sufrir estas ofensivas aéreas, los libios improvisaron diversos ataques sobre ciudades fronterizas egipcias. Dichos ataques... Serían realizados por los cazabombarderos Mirage 5D, escoltados por los interceptores Mirage 5DE, los cuales habían quedado prácticamente indemnes tras el primer ataque egipcio. Y durante dichas acciones, uno de los cazas en Delta sería derribado por un misil antiaéreo, supuestamente un SA-7, y bueno, los ataques estaban apoyados por los helicópteros 1000MI8, algunos de los cuales habían sido equipados con un sistema de contramedidas electrónicas, especulándose con la probabilidad de que dichas aeronaves operaran bajo el mando y con tripulaciones de los denominados asesores soviéticos. Con cierto éxito, las perturbaciones trataban de evitar la comunicación entre los puestos avanzados del ejército y los interceptores egipcios, los cuales llegaban a la zona demasiado tarde. Y a últimas horas del día empezaron a llegar avanzadillas de la tercera división armada egipcia, e inmediatamente empezarían a moverse, a andar, a avanzar desde Musaid hacia la ciudad libia de Al-Msaad. Convenientemente apoyados, eso sí, por los helicópteros de transporte MIL-MI8, algunos Weslan Comando MK2. Mientras un pequeño número de Aeroespacial Gazelle atacaba blindados y piezas de artillería libia empleando sus misiles contra carro HOT. Y bueno, la prensa internacional empezaría a interesarse por el conflicto, afirmando el periódico The New York Times, citando fuentes egipcias, que los libios habían perdido cerca ya de 40 carros de combate y dos aeronaves. Sin embargo, los libios. Negaban rotundamente eh, dichas pérdidas o estas pérdidas tan graves y afirmaban el derribo, o bueno, confirmaban el derribo el día 21 de un SU-7 y un MiG-21 propio, eh, perdón, del bando contrario, y ambos habían caído frente a dos Mirage 5D. Sin embargo, otras fuentes afirmaban que el SU-7 sería derribado el día 23 de julio por un misil antiaéreo SA-7. Grail. Y el 22 de julio del 77 la Fuerza Aérea egipcia nuevamente inauguraría el día lanzando una serie de ataques contra las bases libias de igual manera que en la anterior ocasión se emplearían los Sukhoi SU-20 escoltados por los MiG-21MF a los que se añadiría algún que otro Mirage 5SD como escoltas electrónicos frente a los sistemas de artillería y misiles antiaéreos enemigos. El primer embate se concentraría esta vez en la base aérea Gamal Abdel Nasser, la cual, tras haber sufrido un bombardeo el día anterior, ahora contaba con un K permanente en sus alter... alrededores, formados por los Mirage 5D. La sorpresa del ataque fue menor en esta ocasión y uno de los Mirage consiguió derribar uno de los MIG-21MF de la escolta egipcia tras un corto combate aéreo. Y bueno, los daños causados por este ataque serían de muy poca importancia eh, o de mucho menos importancia que el día anterior, en gran parte porque los libios habían colocado parte de sus aparatos en el interior de los hangares reforzados y el resto habían sido dispersados en los alrededores de dicha base. Otra base aérea atacada sería la, como no, de Tobruk, visitada por la típica formación de SU-20, MIG-21MF y Mirage-5SD. Reclamándose la destrucción de varias aeronaves estacionadas junto a sus hangares. Y amigos, durante este ataque los libios reclamarían también el derribo de un MiG-21MF, nuevamente por un misil SA-7. Recordemos que es un misil portátil. Aunque sin duda las bases libias estaban protegidas por distintos tipos de sistemas antiaéreos, desde los SA-6 a los, como no y bonitos, CTSU-23-4, mucho más eficaces que los sistemas portátiles como el SA-7, el cual tenía una escasísima tasa de aciertos. Y la respuesta libia no se hizo esperar y apenas unas horas más tarde se lanzaban diversos ataques frente a las tropas que se habían acantonado junto a la ciudad de Musait, pero también los egipcios habían establecido diversas CAP alrededor de sus tropas, principalmente por, constituidas por MIG-21MF. Y uno de dichos pilotos reclamaría el derribo de un helicóptero MI8 libio, el cual se cree que realizaba interferencias electrónicas en apoyo de las aeronaves que estaban atacando Egipto. Otro pequeño grupo de Mirage 5D de Libia atacaría la base aérea de Marsa Matruh sin conseguir tampoco daños de importancia. Ya por la tarde se organizaría una nueva acometida egipcia a una pista auxiliar en la provincia de Al-Kufra. En esta ocasión, bombarderos TU-16 KSR-211 combinarían las capacidades de los misiles antirradar que habían sido utilizados en el principio del conflicto, como os he dicho, KSR-11 y los antibuque KSR-2, los cuales además podían ser empleados contra blancos de tierra, no siempre contra blancos en el mar. Y sobre todo si eran blancos de grandes dimensiones, como por ejemplo una base aérea. Y bueno, aprovechando la confusión causada por dicho ataque, un grupo de cazabombarderos Sukhoi SU-20 se internó a baja cota, consiguiendo aumentar mucho los daños en dicha base. En tierra se producían diversos intercambios artilleros y algún que otro combate entre blindados, donde un nuevo vehículo sorprendería a los egipcios. Un vehículo llamado EE9 Yacara de procedencia brasileña, el cual disponía de una excelentísima movilidad sobre las arenosas zonas de combate, lo cual unido a un cañón muy poderoso le permitía golpear con gran eficacia y sobre todo muy rápido a las tropas egipcias. De la misma forma, se puede calificar como altamente eficaz las diversas maniobras envolventes que realizarían los infantes egipcios empleando como no, helicópteros medios del tipo MI8 y Westland Commando, además de también alguno de los gigantescos 1000 MI6 que realizaría diversos lanzamientos ese día de paracaidistas. Dichas ofensivas llevaron, según el diario The Washington Post, a que Sadat proclamara dichos ataques como una lección que Gaddafi nunca olvidaría. Y el 23 de julio de 1977 el día empezaría como los anteriores, con un ataque vespertino de la Fuerza Aérea Egipcia a distintas instalaciones militares libias. Nuevamente los protagonistas serían los mismos que días anteriores y el objetivo principal esta vez iba a trasladarse a la base aérea de Tobruk, desde la cual partían la mayoría de aeronaves libias que atacaban a las tropas egipcias. Durante los asaltos la Fuerza Aérea Libia reclamaría, como no, el derribo de otro MiG-21MF a manos de un Mirage 5D, aunque otras fuentes, a lo mejor diría yo, hasta mejor informadas dicen que fue derribado, efectivamente pero por fuego antiaéreo y a cambio de las pérdidas egipcias pues estas una gran parte de los aviones burlarían las patrullas CAP, las patrullas de defensa eh, libias y empezarían a atacar duramente las instalaciones en tierra, el aeropuerto que se hallaba, como os he dicho, en Tobruk, causando daños realmente importantes esta vez, así como la destrucción de gran parte de la pista de despegue e incluso dos aviones libios destruidos en tierra por las bombas. Encoraginados por dichas pérdidas, los libios plantearon esta vez un ataque de venganza sin planificación contra la base aérea egipcia de Marsamarud, al noreste de Egipto. De Egipto perdón. Y los resultados obtenidos pues, fueron no tan solo insignificantes, dado que los ataques se realizaron desde gran altitud, con objeto de evitar la artillería antiaérea egipcia, sino que encima las bombas caerían muy al exterior del perímetro de la base, o sea que los libios no tuvieron suerte ni con eso. También realizarían algunas misiones de apoyo a las tropas propias, pues estaban siendo duramente castigadas por las embestidas de las unidades acorazadas egipcias que contaban con mucha mucha experiencia por sus enfrentamientos desde hacía poco con los carristas israelíes. Los libios emplearon como aeronaves de apoyo sus flamantes Mirage 5D hasta incluso los sencillos SF-260VL, pasando también por los MIG-23BN, e incluso se tiene el conocimiento de alguna misión, incluso realizada por los veteranos Foga Magister. Y según los propios soldados egipcios, las aeronaves, las aeronaves más temidas eran los pequeños turbohélices de diseño italiano, los cuales estaban, bueno despegando y aterrizando desde pistas totalmente improvisadas muy cercanas a la frontera permitiendo así una persistencia en sus ataques en la zona donde se habían desplegado mucho mayor que los reactores aunque eso sí no tenían ni la precisión ni la potencia de fuego que sí tenían estos aviones militares mucho más avanzados a su vez los egipcios contaban con sus propias aeronaves de apoyo cercano Bajo la forma de los MiG 17 y Sukhoi SU-7, los cuales empleaban principalmente bombas de racimo y cohetes aire-tierra en sus ataques, aunque en ocasiones los escasos MiG 21 F-13 y MiG 21 PFM disponibles se emplearon para realizar rápidos ataques en cadena, llegando en formación cerrada y atacando a los blancos previamente marcados por las aeronaves precedentes con bombas de caída libre. Dicho que se demostraron muy muy eficaces al entregar una gran cantidad de bombas de hasta 500 kilos en una rapidísima sucesión y concentración. El día finalizaría con diversos combates en tierra siempre contando con el apoyo de aeronaves eh, por uno y otro bando y explotando los egipcios su potente fuerza aérea de helicópteros que permitía rápidos movimientos entre las líneas de fuego. Y por parte de los otros los pequeños grupos de infantería libia equipados con misiles contra carro obtuvieron realmente ciertos éxitos frente a los t55 y t62 egipcios y ya llegamos al 24 de julio del 77 y al iniciarse el que sería a la postre el último día de los enfrentamientos los libios eh, decidieron planificar de mejor manera sus ataques llegando a profundizar su territorio eh, egipcio atacado y incluso llegaron a alguna base aérea cercana al Nilo. También trataron de lanzarse contra objetivos en la área de El Cairo, pero allí la fuerza aérea egipcia estaba desplegando constantes patrullas CAP desde el inicio de las hostilidades, sorprendiendo incluso a las aeronaves libias. Gracias principalmente a que egipcio había conservado intacta su red de radares de alerta temprana antes de que se acercaran a sus objetivos. En los subsiguientes combates los egipcios conseguirían derribar un MIG-23MS y tres Mirage 5D, más un cuarto reclamado pero no confirmado. Todos estos combates fueron protagonizados principalmente por los MIG-21MF egipcios y... Hay que decir que este avión fue el principal interceptor de la fuerza aérea. Además, egipcio, Perdón, además, Egipto. lanzó varios ataques sobre el territorio libio. Y es destacable el bombardeo contra uno de los famosos campos de entrenamientos. de grupos terroristas que Libia había fomentado desde ya los años 70 y 80. Y la única información. relativa a dicho ataque es que el campo. que se. hallaba a 35 kilómetros de la frontera, quedó completamente arrasado en un ataque combinado por la Fuerza Aérea y unidades del ejército de tierra egipcios. A mediodía, un grupo de ataque eh, del país, Egipto, se aproximaría a los alrededores de Trípoli para bombardear objetivos en la zona y para enseñar a Gaddafi que ellos podían golpear, podían atacar cualquier punto del territorio libio sin prácticamente ni sufrir ninguna molestia. Y uno de los MiG-21MF que soltaban la formación se vio sorprendido, eso sí, por un misil antiaéreo SA-6 siendo el último aparato egipcio derribado de la contienda y también la última aeronave egipcia que se ha perdido hasta día de hoy, mira si han pasado años, en combate hasta la fecha del 77 al 2020. Ir contando. Y pasemos al fin de los combates y un poco a las conclusiones finales de esta guerra de unos cuantos días. Sí, porque amigos, desde el primer día de las hostilidades distintos líderes árabes habían tratado de primeramente disminuir la tensión para los combates. Sin embargo, no fue hasta la intervención conjunta del presidente de Argelia y el líder de la OLP, Yasser Rafat, cuando se conseguiría un acuerdo de alto el fuego a partir de las 12 horas del día 25 de julio. El presidente de Egipto, Anwar el Sadat, ordenaría el cese de todas las hostilidades y el regreso de sus unidades al lado egipcio de la frontera, devolviendo las extensiones conquistadas, especialmente las cuantiosas que se habían hecho en la provincia de Al-Kufra. Aunque, sin embargo, aún se producirían algún que otra, alguna que otra escaramuza de escasa importancia, de escasa relevancia principalmente entre pequeños grupos libios que, privados de comunicaciones con sus centros de comando, continuaban hostigando a las unidades egipcias mientras regresaban a sus asentamientos. El conflicto generó varias corrientes de simpatías entre los bandos enfrentados. Los países musulmanes más moderados veían con cierta complicidad las políticas de Sadat con respecto a Israel, principalmente como medio de acercarse, eso sí, a Estados Unidos, sin embargo, otros estados más radicales, especialmente aquellos que estaban empezando a implementar el denominado socialismo islámico, se opusieron con más fuerza, si cabe, al reconocimiento de Israel. Diseraciones no hicieron sino mantener latentes los desencuentros, por decirlo de alguna manera, entre ambos países, eh, con continuas maniobras agresivas de uno y otro bando, incluyendo violaciones de la frontera por parte de aeronaves que entablaban pues simulaciones de combate en espacio aéreo del otro país durante diversos kilómetros para, sencillamente, darse la vuelta antes de poder ser interceptados por los cazas del otro bando. Y en agosto del 77 se produjo un intercambio de prisioneros, el cual relajó ciertas actitudes, eso sí momentáneamente, pues la tensión volvería a quedar patente el 19 de noviembre de 1977 cuando un Boeing B-707 de la Fuerza Aérea Egipcia aterrizaría en el aeropuerto de Ben Gurión en Israel y un avión en el que en su interior viajaba el presidente Sadat, el cual daría un discurso conciliador en el Parlamento israelí. Al finalizar su visita, el B-707 fue escoltado hasta abandonar el espacio aéreo de Israel por cinco IAI Kafir C-2 del escuadrón Hornet. Y finalmente, en 1978, tras diversos días de encuentros secretos con Estados Unidos, concretamente el día 17 de septiembre, se firmaron los acuerdos de paz de Camp David. En los cuales se rubricaba una paz duradera entre Egipto e Israel, siendo este último oficialmente reconocido por Egipto. Dichos tratados llevarían a la devolución de la península del Sinaí y las tensiones eh, comenzarían a aumentar nuevamente, llegando a ser movilizadas ciertas tropas libias. En una fecha desconocida, del mes de noviembre del 79, una pareja de MiG-23MMS libios se internó en territorio egipcio. Inmediatamente se vieron interceptados por una pareja de MIG-21MF que habían despegado en misión de alerta. Los MIG-23MS hicieron caso omiso de las advertencias y decidieron entablar combate con los egipcios. Un error bastante grande al subestimar los MIG-21MF, los cuales, como hemos visto, para dichas fechas habían sido modernizados en diversos aspectos electrónicos y especialmente en su sistema de armas que ahora estaba empleando el modernísimo misil AIM-9J-1 Sidewinder. Y en un breve combate uno de los libros sería derribado por uno de estos misiles mientras la otra aeronave libia aprovecharía la superior aceleración disponible de su avión para abandonar de inmediato la zona de combate. Sorprendentemente, tras dicha acción, las aguas volverían a relajarse, a pesar de que cualquiera esperaría una reacción más violenta de Gaddafi. Y para ir finalizando, deciros que la lección de los combates dejaría patente que el estado de las fuerzas egipcias no era ni siquiera el más deseable, pero aún así, a pesar de su falta de repuestos y equipos básicos, conseguiría superar a sus respectivas contrapartidas libias, las cuales estaban abastecidas con armamento más moderno, incluso mucho más moderno que los egipcios, pero aún más importante, contaban con grandes importantes cantidades importantes de repuestos y armas respecto al otro bando que mostraba una patente carestía. Este conflicto no ha sido especialmente cubierto por la prensa occidental, pasando a la historia como una pequeña escaramuza. Sin embargo, Ambos bandos presentaron acciones realmente innovadoras, como el uso de misiles de crucero de alcance medio, operaciones combinadas de aeronaves de ataque y otras equipadas para realizar misiones de contramedidas electrónicas, blindados de ruedas para golpes de mano contra unidades mucho más blindadas que estas y el uso masivo de misiles antiaéreos portátiles de corto alcance. Y como siempre, espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido, espero que se gane un buen like, que lo compartan en sus grupos de Facebook o por WhatsApp o por, por donde quieran ustedes. Y nada, darles como siempre gracias a los señores de Revista Ejércitos por haberme permitido compartir con todos ustedes esta historia. Dentro de muy poco os... Um, os narraré, pues unos anexos pues, que había a esta historia, diversas tablas que habían en la revista, que estoy seguro que os pueden interesar eh, mucho, sobre todo a los más frikis, como yo, pues que estoy seguro que. os interesará saber. algunas preguntas, algunas cosas, que por esta acción, tener tan poca información, esta guerra, pues creo que pueden ser muy, muy interesantes a tener en cuenta. Gracias a todos por estar aquí. Nos vemos muy pronto en el canal. Y como siempre digo... ¡Hasta luego, nenes! ¡Chao, chao! Esperemos a los anexos. Os anunciaré. ¡Un saludo, Cris!